Hola amigos, nosotros somos Playa Limbo. ¿Y por qué es un buen plan venir a la marcha? Porque hay que recordar por qué estamos aquí, hay que recordar que más allá de todo somos humanos y merecemos los mismos derechos, la misma libertad e igualdad. Así que hay que marchar y hay que celebrar nuestros colores. Y porque estaremos presentándonos en el escenario, en el Zócalo, a las 7 más o menos. Entonces, bueno, ahí pueden ver un poco nuestra música, que tiene que ver también con la marcha. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el elenco de Men in Tutus. Y bueno, yo les quiero preguntar por qué es un buen plan ir a la marcha este sábado 24. Bueno, es un buen plan porque estamos luchando por nuestros derechos para que no se nos borre. Es un buen plan porque yo amo la diversidad. Y es un buen plan porque vamos a estar con un espectáculo especial para el Día de la Marcha a las 2 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. No te lo puedes perder. Bye. Hola, somos parte del Coro Gay Ciudad de México y es un buen plan venir a la marcha por... Porque se van a divertir, hay mucha cultura, mucha música y mucha diversión. Porque hay muchos derechos que celebrar aún. Y porque es puro talento mexicano el que van a ver y va a estar maravilloso. Soy Carla Rey y es un buen plan venir a la marcha porque hay diversidad, porque nos vamos a ver como sociedad, como comunidad, como hermandad, porque somos, existimos y resistimos. Vivamos nuestro orgullo. Hola, yo soy Mario Bustamante, formo parte del comité organizador de la marcha del orgullo de LGBTIQA+ de la Ciudad de México. Y por supuesto que ir a la marcha es un gran plan. Primero, uno, porque creo que tenemos todos que alzar la voz para exigir la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar su orientación sexual, sin importar su identidad de género o su expresión de género. Y dos, porque creo que es un espacio, por lo menos eso es desde mi vivencia. Para mí la marcha significa un espacio y el primer espacio en donde yo pude ser yo sin miedo, que también lo dijeron ahorita. Entonces creo que es el espacio perfecto para ser nosotros mismos, para gritar a los cuatro vientos que amamos a quien sea que amemos. Y pues nada, eso es el espacio perfecto para celebrar la diversidad.